la doctora Jenny Chávez y esta mañana vamos a conversar sobre odontología. Esta mañana vamos a tener un tema muy interesante. ¿Sabe usted por qué las encías sangran y cuál es su tratamiento? Esta mañana vamos a tener una invitada muy especial. Pero antes les vamos a presentar una nota que nos tiene preparada producción. Sangrado de encías. Las encías sangrantes pueden ser signo de que usted tiene o está en riesgo de enfermedad periodontal. El sangrado persistente de las encías puede deberse a la excesiva acumulación de placa en los dientes. También puede ser una señal de una afección médica grave. Aproximadamente el 60% de la población tiene este problema alguna vez en su vida. Las encías saludables no sangran, son de color rosa pálido, se encuentran firmes y tienen un perfil corrugado, mientras que las encías enfermas e inflamadas son de color rojo oscuro, están suaves y sensibles. Además, sangran con facilidad y desprenden un olor desagradable. Causa del sangrado de encías. El sangrado de encías suele estar causado por la placa, una película adherente de bacterias que se acumula constantemente alrededor, encima de los dientes y entre una pieza dental y otra. Si no se elimina, puede irritar las encías y hacer que enrojezcan y se inflamen y sangren. La placa es una sustancia pegajosa que contiene bacterias, que cuando consumes alimentos y bebidas con alto contenido en carbohidratos, los convierten en energía, y en ese proceso se producen ácidos. Para eliminar la placa, lo mejor es cepillarse bien los dientes, usar hilo dental y enjuagues con clorexidina. Sin embargo, también existen otras posibles causas para el sangrado de las encías. Entre ellas, puede ser lavarse los dientes demasiadas veces o con mucha fuerza. Un mejor cepillado. Con frecuencia, un sangrado ocasional alrededor de alguno de los dientes indica que no es necesario limpiarlos mejor. De ninguna manera debemos dejar el cepillado para evitar el sangrado, ya que esto solo va a empeorar la infección de la encía. La placa se debe eliminar, pues de lo contrario no sanarán las encías, y eso solo se logra con un cepillo dental y otros productos de limpieza para la higiene. Muy bien, mis amigos, y después de esta nota les voy a presentar a nuestra invitada de esta mañana. Ella es la doctora Emily Atocha Paredes. La doctora Emily Atocha Paredes es odontóloga de la Universidad de Guayaquil. Es participante del Seminario de Odontología Restauradora Avanzada de la Asociación Ecuatoriana de Investigación Estomatológica. Es participante del curso de morfología dental y encerado diagnóstico en Guayaquil y Cuenca. Es docente y coordinadora del curso auxiliar de odontología en Ecugenius. Muy bien, ¿cómo estás? Emily. Emily, ¿cómo estás esta mañana? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues vamos a tocar un tema muy interesante que es el sangrado de las encías. Ya antes hemos conversado un poquito sobre este sangrado de las encías, pero estamos seguros de que tú nos vas a dar otro panorama, otro punto de vista de qué es el sangrado de las encías. Bueno, primeramente gracias por haberme permitido estar en este lugar, en Viva Mejor, realmente por la oportunidad. Y sí, pues verdad, lo que usted menciona, el sangrado de las encías es muy común. Es muy común hoy en día, pues se da por diversos factores. Empecemos primero por la gingivitis, que es en sí su nombre científico, ¿verdad? Que el cual es el sangrado de las encías. La gingivitis en sí es una enfermedad que afecta directamente a los tejidos blandos, especialmente a las encías. Es un proceso inflamatorio agudo que después de esto, pues viene una segunda fase, que digamos que es una fase crónica, que ya es la periodontitis. La periodontitis es una enfermedad que afecta directamente a los tejidos de soporte del diente. Es decir, que esta enfermedad
es progresiva y finalmente termina con la pérdida de las piezas dentales. Pues el sangrado de las encías se da por diversos factores, como yo le mencionaba. Uno de estos, empezamos con la acumulación de placa bacteriana. La placa bacteriana, pues por lo mismo, es un biofilm. Dentro de lo que cabe, dentro de la cavidad bucodental, tenemos más de 700 especies bacterianas, en la cual generan diversas enfermedades bucodentales. Entre ellas, pues las principales están los Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis, las bacterias Actinomyces, en las cuales desarrollan todos estos tipos de enfermedades. Una de las causas, pues que yo les mencionaba, la placa bacteriana está llena de estas bacterias, en la cual causa la irritación directa en las encías. Y es ahí, pues, donde vienen los signos clínicos de la gingivitis. Uno de los signos clínicos de la gingivitis tenemos que es hinchazón, dolor leve, sangrado, ¿verdad? Hiperplasia, es decir, aumento de las encías debido al mismo proceso inflamatorio. Eso quiere decir que al momento en que nosotros nos estamos cepillando y podemos detectar algunos de estos signos, es el momento de, ¿qué hacer? ¿Cepillarnos más? Es un signo de alarma, okay. Primeramente. Al momento cuando ya, realmente uno realmente se da cuenta que padece este tipo de enfermedad durante el cepillado o cuando usa el hilo dental. Es ahí, pues, donde observamos el sangrado de las encías. Entonces, pues, es un signo en la cual de alarma, en la cual indica que está pasando algo dentro de nuestra cavidad bucodental, en cual hay que acudir inmediatamente al odontólogo, ¿verdad? Así entonces, es. ¿Qué sucede también? El cepillado profuso, porque, a ver, hay que entender que hay muchos cepillos que tienen cerdas muy, muy rígidas, que también el cepillado profuso puede causar, lastimar, ¿verdad? Así este es. Tejido blando que es muy queratinizado, es muy vascularizado, ¿verdad? Y por ende, pues, se da el sangrado. Sí. Otra de las cosas que también, como digo, no solamente el cepillado profuso, también ciertas bebidas también muy azucaradas, el exceso de azúcar, también el exceso de carbohidratos, que hace, pues, que también esto se acumule en las piezas dentales y por ende también esta acumulación, ¿verdad?, de carbohidratos dentro de la cavidad bucodental también produce la irritación de las encías y por ende el sangrado. Ok, entonces puede ser como un conjunto, ¿verdad? Así es. Tal vez un cepillado inadecuado junto con la alimentación, ¿es correcto? Sí, también no solamente eso, como le digo, hay muchos diversos factores que pueden causar este sangrado. Uno de ellos también, no hay que olvidar las enfermedades sistémicas como la diabetes, también puede ser uno de los principales factores del sangrado. Pacientes con VIH también, pues ellos también presentan uno de los signos clínicos, pues también sangrado de las encías. Pacientes con leucemia también, estos pueden presentar, son uno de los primeros signos clínicos que presenta un niño con leucemia, el sangrado de las encías, ¿verdad? También está declarado, pues, que la obesidad también puede ser uno de los principales factores que desarrollen estas enfermedades periodontales y por ende lo que es también la gingivitis. Una de las cosas que también pueden desarrollar este sangrado de las encías, que es la gingivitis como tema principal, ¿verdad?, es la acumulación de placa bacteriana por restauraciones defectuosas, es decir, restauraciones ya viejas, restauraciones antiguas, ¿verdad?, en la cual que hay que cambiarlas, y eso lo que hace es retener la placa bacteriana y por ende, pues, desarrollar lo que es la gingivitis. También prótesis mal adaptadas, también esto puede desencadenar también el desarrollo de la gingivitis. Sobre todo las prótesis removibles, ¿verdad? Las prótesis removibles, exactamente, las que sacan cuando uno ya tiene algunos dientes. Así para explicarnos mejor, ¿no? Cuando ya uno tiene algunos dientes, se pone y se saca, eso también puede exactamente. No, lo que sucede es que adecuada. Hay ciertas prótesis que en la cual hay pacientes que no tienen el debido cuidado. ¿Qué pasa? Que después de lo que es de la jornada, ¿verdad?, ya cuando uno se va a descansar, que es precisamente en ese horario donde uno debe, pues, más bien ser eficaz en el cepillado, debido a que la saliva disminuye en la noche, ¿verdad? Y no hay que olvidar también el pH bucal que nosotros tenemos dentro de nuestra boca, ¿verdad? Teniendo un pH 7 disminuye a un pH
4.5, ¿verdad? En la cual hace que pues se desencadenen o se desarrollen este tipo de enfermedades, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué sucede también? Que ciertos pacientes no realizan la limpieza adecuada de la prótesis y por ende estas prótesis por lo general suelen tener restos de alimentos en la cual no son uh-huh. retiradas, no son removidas, ¿verdad? Uh-huh. Porque aparte de que hace la limpieza de más de las piezas dentales que tienes todavía en boca, uh-huh. también hay que cuidar la prótesis, ¿verdad? Así entonces, es. ¿Qué sucede? Que esta prótesis está llena de bacterias, llena de microorganismos, uh-huh. entonces al momento de adaptarlo lo que hace es aumentar y que se aumente lo que es la flora microbiana dentro de la boca y pues desarrollar este tipo de enfermedades. Okay. ¿Cómo recomiendas limpiar estas prótesis en las noches? Bueno, realmente lo podemos hacer con el mismo cepillo o sumergirlo, después de esto sumergirlo en la prótesis en clorexidina o podemos sumergirlo, ¿verdad?, en enjuagues bucales. Perfecto. Sí, para poder mantenerlo libre de bacterias. Hay algunas personas que sí les daría como un poco de recelo, ¿no? Uh-huh. Temor sacársela en las noches, ponerla en un vasito uh-huh. probablemente sí. y tratar de no dormir con las prótesis. Claro, pero realmente eso sucede en muchos pacientes, pero es necesario que esto se dé debido a que dentro de la cavidad bucal, como mencionaba, hay muchas bacterias en las cuales lo que haría es incrementar o que se aumente, ¿verdad? Como mencionaba, las bacterias y pues se desarrollan enfermedades peores, ¿verdad? Como la periodontitis también. Claro. Entonces es necesario pues realizar siempre este cepillado de las prótesis, además de las piezas dentales, porque algunos pacientes dicen, bueno doctora, no me cepillo las prótesis y me juego la boca y ya está. Pero no, ¿qué claro. pasa? Que es necesario también realizar uh-huh. una buena técnica de cepillado. La prótesis así y es, sus dientes. Y sus dientes, exactamente. Uh-huh. Siempre digo que algunos dicen, pero doctora, no sé por qué me sangran las encías y yo siempre me cepillo los dientes. Uh-huh. Ese es el tema que siempre dicen, siempre lo hago, no uh-huh. sé por qué me sangra. Okay. Pero ¿qué sucede? Que es necesario, y siempre hago hincapié a esto, que todo paciente, para poder tener una eficacia en su cepillado, es necesario uh-huh. que vaya complementado con el uso del hilo dental. Okay. Si no hay complemento con esto, yo no considero que hay un buen cepillado. Primero, perfecto. Porque no todos están totalmente educados en la buena técnica de cepillado. Así es. Para empezar. O se pueden lastimar con el propio hilo dental, ¿no? Así y, es. Y ahí van sangrando también y causándose lesiones en así las encías que en realidad no las tenían. Realmente uh-huh. sucede que cuando tienen los cepillos ya abiertos, okay. ¿verdad? Cuando ya lo tienen mucho tiempo, porque hay que cambiar el cepillo cada 3 meses. Así es. Eso también, las cerdas, ¿verdad? Las cerdas abiertas lo que hace es lastimar la gingiva durante el procedimiento del cepillado. Okay. Es necesario que se aplique la buena técnica y por ende también el uso del hilo dental. Siempre digo que entre los dientes es donde más hay retención de placa bacteriana. Así lo es. Que el cepillo no puede hacer, el hilo dental lo puede hacer. Realmente esto es un complemento. Si no tenemos el cepillo más el uso del hilo dental, pues no vamos a poder tener éxito en nuestro cepillado y por ende uh-huh. vamos a poder seguir desarrollando este tipo de enfermedades, principalmente así. Lo que es la gingivitis, una enfermedad aguda. Así uh-huh. empieza con una enfermedad aguda y luego pasa a una enfermedad crónica que a es mayores, la periodontitis. Y mucho más grave y mucho más difícil de erradicar y vamos a seguir conversando con nuestra invitada de esta mañana en nuestro siguiente bloque después de estos cortes comerciales. Enseguida regresamos.
amigos, regresamos a este su programa Viva Mejor. Esta mañana recuerden que estamos conversando sobre las encías sangrantes y estamos junto a la doctora Emily Atocha Paredes. Ella nos está conversando un poquito sobre qué hacer, qué no hacer, cuáles son los signos de alarma cuando tenemos encías sangrantes y a la vez debemos de acudir al odontólogo. Es verdad, doctora, y en este bloque vamos a conversar un poquito más sobre aquellos mitos y verdades o verdades, pues pueden ser una de las dos, que ha recopilado producción allá afuera y que pues necesitamos develar si esto es cierto o pues es falso, ¿de acuerdo? Okay. Vamos a ir con nuestro primer mito. Dice, aumenta el sangrado de encías durante la menstruación. ¿Qué le parece, doctora? A ver, nosotros podemos clasificar de esta manera a la gingivitis de la menstruación. Uh-huh. Debido a esto, precisamente se da durante la ovulación, okay, ¿verdad? En la cual debido por el aumento de uh-huh. los estrógenos y la progesterona. Entonces, también por un sistema hormonal, también se podría decir que sí podría haber un sangrado de las encías. Ah, eso es muy importante. ¿Eso quiere decir que cuando está menstruando o cuando está ovulando? Durante la ovulación. Entonces, cuando una mujer está ovulando, lo ideal es tener algún tipo de prevención porque sabe que podría sangrar un poco más. O sea, realmente, si nos enfocamos directamente al tejido importante que recubre los maxilares, recubre uh-huh. las piezas dentales, las encías, pues realmente sí nos puede estar indicando, ¿verdad?, un proceso de que ya estamos pues en el tiempo, el ciclo de la menstruación. Es realmente uh-huh. real, suele pasar, uh-huh. pero en algunos casos pues algunas chicas no les ha pasado eso, porque hemos conversado pues con ciertos pacientes y dicen, doctora, durante la menstruación no pasa nada, o sea, todo bien, pero en algunas ocasiones pues durante el ciclo menstrual, durante la ovulación, pues uh-huh. donde hay el aumento pues de estas hormonas, uh-huh. pues sí se puede dar este tipo de sangrado. Ok, pero ese sangrado también lo podríamos evitar si hubiéramos tenido todo va acompañado de la higiene bucodental también que tenga el paciente. Siempre digo esto, de por la simple y sencilla razón de que aquel paciente que tiene buena higiene obviamente no va a desarrollar este tipo de enfermedades. Allá. ¿Verdad? Pero un paciente que tiene una mala higiene, una mala dieta, ¿verdad? Por ende va a ser un paciente de alto riesgo y propenso a desarrollar las enfermedades. De acuerdo. Entonces, el consejo de alguna forma es que sí aconsejo que cuando se dé este tipo de sangrados, cambien un cepillo que sea por un cepillo de cerdas suaves, ¿sí? Okay. Para no poder aumentar ese cepillado profuso que puede ocasionar o dañar más bien el tejido blando. Okay. Así es. Entonces, la recomendación es en la época de ovulación, si ya es mujer que ha detectado que sangran las encías en esta época, pues lo ideal es cambiemos de cepillo. Poder cambiar de cepillo. Perfecto, muy bien. Doctora, vamos a ir con nuestro segundo mito. Nuestro segundo mito dice, el estrés es un detonante para el sangrado de las encías. Sí. ¿Qué le parece? Alguien que está con muchos problemas encima. ¿Qué sucede? Trabajo. Que la gingivitis asociada con el estrés, pues realmente pues ciertas investigaciones se han dado uh-huh. debido a que una persona con excesivo estrés, no solamente hablemos del estrés, sino que esto va en conjunto con la depresión, con la ansiedad y uh-huh. la soledad también. Okay. Todas estas cosas, ¿verdad?, desarrollan ¿qué cosa? Que el paciente primero coja hábitos como okay. el fumar. Uh-huh. También el fumar también desencadena en estas enfermedades uh-huh. de bucodental, ¿verdad? También en el cual este paciente no tiene ese ánimo para poder realizar adecuadamente su cepillado o no se cepilla los dientes, okay. ¿verdad? Desarrolla hábitos también como la alimentación, vuelvo a repetirlo, uh-huh. porque realmente una persona estresada y tampoco una persona que lleva un nivel de estrés excesivo no tiene el tiempo, sobre todo los que trabajan siempre, así ¿verdad? Es. No tienen tiempo. Y dice, doctora, pero pasa que yo me olvido del cepillo, porque siempre estoy en ajetreo y me olvido del cepillo, ¿por qué hago?
Entonces, y tiene los carbohidratos. Y tiene los carbohidratos, así veo el chocolate, veo los dulces, veo como lo que quiera y realmente no tengo un buen cepillado. Entonces, ese nivel de estrés y también los niveles de depresión y ansiedad y todo aquello, pues también produce también lo que es el sangrado de las encías, el desarrollo de las gingivitis. Que siempre empieza por gingivitis, ¿es correcto? Sí, es un estado agudo, como yo mencionaba. Es un estado agudo. ¿Se puede todavía revertir? Sí, es reversible. Es reversible. Uh-huh. Ya hablamos de crónico, periodontitis y reversible, donde quizás no pueda haber una solución. Uh-huh. Pero bueno, hoy en día pues la odontología avanza siempre y siempre hay un tratamiento nuevo para todos estos tipos de enfermedades. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir con nuestro tercer mito. Nuestro tercer mito dice, el sangrado de las encías solo afecta a personas mayores. Estuvimos un poquito conversando en el primer bloque, ¿verdad? De qué es lo que está. ¿A quiénes específicamente afecta? ¿No hay forma de que afecte a los niños o puede afectar a los niños? Puede afectar a los niños. Mire, le menciono un caso así de que paciente acude a la consulta de 8 años de edad, 8 años de edad, con una gran cantidad de placa bacteriana. Okay. Con gran cantidad de placa bacteriana. Quiere decir que la situación que ocurre en los niños es porque muchas veces el cepillado no es en conjunto con los padres. Porque piensan que al ser niño, ¿verdad? No, él sí sabe la técnica, en la escuelita se le enseñaron, pero realmente no acompañamos a nuestros hijos que ese cepillado sea efectivo. ¿Okay? Hay líquidos reveladores de placa bacteriana que pueden usarse, son detectores de placa, que pueden ayudar a mejorar la técnica de cepillado del niño, ¿verdad? Okay. Y esto pues también se puede dar en adultos mayores porque recordemos, un paciente adulto mayor pierde un poco la motricidad de poder cepillarse, ¿verdad? La mayoría de los adultos mayores presentan enfermedades de base, sistémicas, por medicación. También pacientes epilépticos que también por lo general pueden desarrollar este sangrado, también como mencionaba. Entonces, no solamente el adulto mayor, lo puede presentar el joven, el niño, ¿verdad? Y también los adultos mayores podrían presentar una cierta sensibilidad a ciertas pastas, a ciertas cremas dentales. He escuchado que no se quieren cepillar porque la crema dental me causa picazón, porque la crema dental pues no me gusta. Entonces estos adultos mayores quieren solamente cepillarse pues con el cepillo o a veces hasta no quieren realizarlo. Claro, como yo digo, un paciente adulto mayor por lo general presentan también estados depresivos porque obvio llegan a una edad bastante avanzada que en la cual ya no quieren nada, ¿verdad? Por lo general se vuelven como niños, ¿verdad? Entonces, por lo general también abandonan lo que es esta técnica de cepillado. En cuanto a lo que son a las pastas o a los dentríficos dentales, pues realmente no siempre hay de elección uno que el que sea mejor, ¿verdad? El que no puede causarte sangrado o que sea agradable para cada uno, pues realmente lo hay muchos en el mercado que son muy buenos y realmente sobre todo contienen alto contenido de flúor que lo que hace es proteger las estructuras del diente y también inhibir el desarrollo de las enfermedades bucodentales. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ir con nuestro cuarto mito. Nuestro cuarto mito dice, el sangrado de encías es normal y no es tan importante. Esto definitivamente es un mito. Pues, ¿qué podría decir en esto? Pues es muy importante. Sí, definitivamente pues es importante. No es algo normal. No es algo normal. Lo que pasa realmente es que es algo bastante generalizado. Así ¿verdad? Es. Casi que podríamos decir, bueno, a todos nos sangran las encías, entonces a mi papá, a mi abuelito, a mi hermano, a mi primo, pues si a todos les sangran, debe ser. Tampoco algo se dice que es genético, porque se han también descartado ciertos mitos de que puede ser genético. No, si a mi papá le sangraba, a mí también. A mi ñaño le sangra, a mí también. Así no, es. Todo también depende de aquí,
de la higiene y también, como digo, las enfermedades de base. Pacientes con leucemia, pacientes con VIH, los pacientes diabéticos por lo general, pues ellos sí desencadenan este tipo de enfermedades, no solamente la gingivitis, sino la periodontitis, ¿verdad? Debido a que un paciente con VIH, pues no, su sistema inmunológico pues está libre para poder contraer cualquier tipo de enfermedad, lo mismo un paciente diabético, y lo mismo ocurre con un paciente con leucemia, cuando sus células leucémicas llegan al epitelio, al tejido blando, y en la cual pues ocasiona lo que es la gingivitis y desarrollar enfermedades peores debido a que no tiene esa fuerza para poder combatir ciertas bacterias que se encuentran dentro de la cavidad bucodental. Y ya que mencionas esto de genético, mi papá, mi hermano, ahí está la importancia también del el cepillo personal, ¿no? Eso es algo importante mencionarlo porque debido a que suele pasar, ¿no? Si el cepillo lo usa mi ñaño, mira ñaño, préstame tu cepillo, me olvidé. Ajá. Pues realmente... Se me quedó en el otro baño. No, realmente siempre menciono, el cepillo debe ser personal, debido a que no solamente la gingivitis aquí podría ser un tema central, sino que este también desencadena otras enfermedades como la periodontitis y la caries dental. Debido a que la caries dental es una enfermedad transmisible, aparte de ser una enfermedad multifactorial, también es una enfermedad transmisible que aún hasta se puede transmitir por un beso de madre a hijo. Entonces, no hay que olvidar pues también que al utilizar un cepillo que no es tuyo, pues imagínate cuánta cantidad de bacterias estamos transmitiendo a la boca pues del otro paciente o del hermano, o del tío, o del sobrino. Por ende, pues mi recomendación es tener un cepillo de uso totalmente personal, personalizado. Pues siempre con su capuchón protector, porque es necesario, lo deja en el baño. Pero imagínate cuántas bacterias pasan durante la noche, entonces es necesario pues siempre proteger el cepillo. Mi recomendación es al momento después del cepillado, tratar de secar el cepillo, no meterlo humedecido porque también puede desarrollar los hongos en los cepillos. O sea, quitarle un poco el exceso de agua. Así es, quitarle un poco el exceso y pues ahora sí poderlo guardar, ¿verdad? Perfecto. Para poder luego usarlo. Es necesario también que, como antes estábamos hablando también de lo que es de la rutina y todo aquello, también es necesario llevar un cepillo de bolsillo, de cartera. Es necesario. Yo llevo el mío en mi cartera todo el tiempo. También porque esa es la típica excusa, ¿no?, del paciente. No, es que mi trabajo no me permite establecer la técnica de cepillado o realizar siempre mi cepillado. No paso en mi casa. Pero hay baños en todos lados, así que podemos. Así es. Muy bien, mis amigos. Llegamos al momento de tener que hacer un corte, pero enseguida regresamos para seguir conversando un poquito más junto con la doctora Atocha de las encías sangrantes. Ya venimos. Conversando junto con la doctora Atocha de las encías sangrantes, y hemos estado recopilando alguna información allá afuera, hemos develado algunos mitos, algunas verdades, y sobre todo hemos tratado de diferenciar por qué sangran las encías y cuáles son las recomendaciones. En este bloque vamos a conversar un poquito más sobre el tratamiento, qué esperar cuando empecemos por el paciente se da cuenta de que están sangrando las encías, el cepillo está incorrecto,
¿en qué momento ya hay que ir al odontólogo? ¿En el momento en que ya sangran o antes? Bueno, siempre lo indicado está en tus visitas odontológicas tienen que ser 2 veces al año, ¿verdad? Mínimo. Así está establecido, como mínimo. Pero pues ahí también hay que medir también pacientes de alto riesgo y pacientes de bajo riesgo. Okay. Cuando nosotros vemos el primer signo, ¿verdad?, que empieza nuestro sangrado de las encías o dolor leve de las encías o sientes una, o sea, esa sensación de inflamación, es necesario acudir inmediatamente al odontólogo. O sea, considero que no hay que esperar más. Como odontóloga, como profesional de la salud oral, preferiblemente ir inmediatamente al odontólogo cuando se presente este primer signo clínico. Pues realmente ahí pues el odontólogo, el profesional de la salud, lo que hace es realizar un diagnóstico, ¿verdad?, necesario, empezando con una historia clínica. Hay que ver también, evaluar otros factores que pueden estar desencadenando este tipo de sangrado de las encías, los antes ya mencionados, ¿no? Y luego, pues, para esto su tratamiento, pues, ideal es empezar con una profilaxis dental, ¿verdad?, que es lo que le llamamos limpieza dental, lo que lo conocemos, ¿verdad?, en la cual este procedimiento es un procedimiento no tan largo, no tan largo, pero es un tratamiento eficaz. Lo que va a hacer es que de en sí disminuya el proceso de sangrado y poder retirar, ¿verdad?, todos los restos alimenticios, la placa bacteriana, el tártaro dental, que viene a ser un sarro ya mineralizado, ¿verdad? Es un sarro endurecido, ¿verdad?, en la cual pues lo que hace que normalmente es aumentar, con el cepillado no sale, ¿verdad? Así es, no sale, no sale con el cepillado. Realmente una vez que ya está adherido la placa bacteriana en las estructuras dentales, pues es difícil, ¿verdad?, ya que puede ser removido con el cepillo, sino aquí ya necesita ayuda profesional directamente, ¿verdad? Porque hay pacientes que dicen, pues doctora, a nivel de las encías siento como oscuro, como se ve como oscuro mis encías. Yo quisiera saber por qué razón. Entonces, cuando se realiza el chequeo odontológico, pues ahí vemos la presencia de tártaro dental subgingival que se encuentra debajo de las encías y pues ahí el sangrado. ¿El procedimiento en qué consiste? En una fase raspadora y una fase de pulido. ¿En qué consiste la fase raspadora? Pues utilizar curetas o, por último de los casos, pues que de primera elección y más rápido, pues no para no causarle ese dolor al paciente, utilizar ultrasonido, consiste en escáner, ¿verdad?, en la cual emite ciertos vibratos, un equipo, ¿verdad?, de uso odontológico que se utiliza para poder hacer este tipo de tartrajes, ¿verdad?, o retirar la placa bacteriana que está adherida en la estructura de los dientes. ¿Okay? Es muy eficaz, lo que hace es retirar toda la placa bacteriana que se queda acumulada, todo el sarro, todo el tártaro, liberando. Obviamente en este procedimiento va a haber sangrado. Va a haber un sangrado. Debidamente que las encías están irritadas. Debidamente que las encías están irritadas, obvio, va a haber sangrado. Por ende, va a haber abundante en algunas ocasiones, cuando debimos, debido a la severidad del caso, si hay pacientes que tienen exceso de acumulación de placa bacteriana, pues hay otros que no lo tienen. Pues hay unos que no van a presentar mucho sangrado, pero otros sí, ¿verdad? Porque otros tienen demasiada acumulación de placa, grado 2. Grado 3 de placa bacteriana, pues ya vemos tártaro dental y por ende pues nuestro sangrado va a ser profuso, ¿verdad? Debido a la inflamación severa de las encías. Pues después de este procedimiento viene lo que es una fase de pulido, más bien podría ser con una pasta profiláctica que contiene flúor, ¿verdad? En la cual lo que hace es como una capa protectora de las piezas dentales y también de las encías, ¿verdad? Lo que hace es con movimientos intermitentes, con un cepillito dental, ¿verdad? A algunos pacientes les encanta eso, cuando dicen, ya, pásenme el cepillito, vamos, doctora, y ya. Hace un masaje a las encías, ya, exactamente. Y lo que hace es remover esa placa bacteriana. Ese sarro, pues, blando sería, porque el sarro endurecido, pues, lo puede liberar directamente el escáner, el aparatito de uso profesional, ¿verdad? Y pues una vez realizado esta fase de pulido, pues ya inmediatamente se puede pasar la fase del uso del hilo dental. En ese momento el odontólogo lo que hace es aplicar hilo dental entre medio de sus dientes, enseñando la técnica, porque es necesario que todo odontólogo eduque
a sus pacientes durante la consulta. Así es. Porque él realmente pues llega con una perspectiva de la limpieza dental muy errónea y en ese momento pues hay que educar al paciente y pues decirle, mira, la técnica de cepillado tienes que realizarla de esta manera, usar el hilo dental y complementarlo con el uso de la clorhexidina, que lo que hace es bajar la carga bacteriana directamente para poder evitar el desarrollo de enfermedades bucodentales. Entonces, este procedimiento es muy sencillo, que es la profilaxis. Después de esto, pues, se realiza el paciente un enjuague bucodental. En ese momento, pues, los colutorios que usan los profesionales de la salud oral y ahí inmediatamente se puede aplicar lo que es flúor o hacer la fluorización, que es así lo que nosotros lo denominamos, que viene a ser un agente químico protector de las estructuras de los dientes. Y pues, importante que después de esto, decirle al paciente que es importantísimo que al menos cumpla los dos cepillados, son tres cepillados al día, pero al menos cumpla los dos cepillados y exigentemente el último cepillado, que es el nocturno, debido a que es ahí pues donde más se puede desencadenar lo que es estas enfermedades bucodentales. ¿Cuántas veces el paciente debería de ir, por ejemplo, con lo que estás conversando, ¿no? La cuando tenemos ya cuando tenemos unas encías sangrantes, está sangrando mucho, ¿cuántas veces debería de realizarse ese tratamiento o cuántas citas debería de tener con el odontólogo para poder realmente terminar de limpiar, asegurarnos que está tal vez desinflamada las encías? ¿Cuántas veces recomendarías o depende de cada caso? Depende muchísimo de cada caso, como le mencionaba, los pacientes de alto y los pacientes de bajo riesgo, así como yo lo he clasificado, debido a que hay pacientes que realmente sí tienen buena higiene, pues realmente ellos no necesariamente tienen que ir seguido a la consulta, pero hay pacientes que realmente son de alto riesgo, pacientes que son fumadores, pacientes alcohólicos, pacientes que consumen droga, ¿verdad? Estos pacientes pues sí son pacientes de alto riesgo, pacientes con diabetes, estos pacientes sí son pacientes que requieren mucho más consultas. No digo que sean ni 7 consultas al mes, pero al menos unas 3 veces, ¿verdad?, al mes es necesario que él haga sus visitas frecuentes al odontólogo, porque no solamente se desencadena este tipo de enfermedad, sino también hay otros tipos de enfermedades como la caries dental, que tampoco no hay que hacerlo a un lado, porque es una enfermedad pues que también que van juntamente de la mano, ¿verdad?, en la cual puede ser peor y allí sí termina en otros tipos de lesiones como tratamientos de conductos en algunos pacientes, ¿verdad? Y también no hay que olvidar la halitosis, que también el paciente desarrolla cuando tiene este tipo de enfermedad. Pues la halitosis es el mal aliento, ¿verdad?, en la cual su nombre científico es halitosis, en la cual pues realmente estos pacientes que presentan halitosis es por el exceso de acumulación de placa bacteriana, pues, y esto va a ir disminuyendo a medida que el paciente va acudiendo a la consulta odontológica y se va realizando sus profilaxis dental. Podemos hacerlo en 2 sesiones, una limpieza dental, dependiendo de la severidad del caso o dependiendo de la cantidad de tártaro dental que también tenga el paciente. Claro, de cuánto un odontólogo se demore, ¿no? Solamente en una arcada, en una probablemente. Arcada. Son 2 arcadas, por lo general a veces en una arcada el paciente ya ni lo resiste, doctora, ya no sigo con ese aparatito porque me duele. Ya no quiero estar con la boca abierta. Y a veces el abundante sangrado no permite tener la visibilidad total de los restos de placa que quedan allí. Entonces, siempre es necesario una segunda sesión. Cuando las encías, por la sangre. Exactamente, porque las encías a veces hace perder la visibilidad y el abundante sangrado y debido a la inflamación, entonces no permite visualizar totalmente lo que es si hay todavía retención de placa o no. Para eso sería una segunda sesión más, donde las encías se van a encontrar un poco menos inflamadas porque ya hemos bajado gran carga bacteriana de ella. Muy bien, muchísimas gracias por todo este comentario sobre el tratamiento y por dejarnos claro específicamente cuáles son los pasos que pues usted como paciente y nosotros como doctor deberíamos de tomar, ¿no? Y cada caso, cada diagnóstico, porque pues cada paciente tiene un diagnóstico diferente, debe de ser pues primero no tomado a la ligera, el sangrado de las encías no hay que tomarlo a la ligera, y segundo pues
el tratamiento en el consultorio siempre acompañado con la higiene en casa. No se puede olvidar de eso. Y llegó el momento de hacer una pausa comercial, pero enseguida vamos a regresar con nuestro último bloque ya de las conclusiones sobre el sangrado de las encías aquí en su programa Viva Mejor. Enseguida venimos. ¿Sabías que la enfermedad periodontal es una de las enfermedades más comunes y al mismo tiempo una de las más desconocidas entre la población? Para evitar que esto llegue a nuestro cuerpo, el mejor consejo es la prevención. Y ante cualquier duda, consulta a tu dentista de confianza. Regresamos a este su programa Viva Mejor. Recuerden que esta mañana estamos conversando junto con la doctora Atocha sobre encías sangrantes. Y bueno, hemos hecho alguna recopilación de datos y pues ya tenemos mucha información, qué sucede con las encías sangrantes, cómo tratarlas, cuáles son esos mitos y verdades allá afuera, ¿verdad? Y justamente se estaba conversando tras cámaras, ¿qué piensas sobre esta nueva ola de estos cepillos? Ya que estamos hablando de los cepillos, limpieza, higiene, estos cepillos de bambú, ¿sí? Que bueno, que está habiendo una tendencia, ¿no? Bueno, tenemos que ser ecológicos, ahora en lugar de usar plástico, pues vamos a hacer los cepillos de bambú. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, realmente, en antes estábamos hablando de otras cámaras, pues realmente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Por el mismo hecho de pues, ser de bambú, realmente piensa que hay que conservarlo mucho más. Pues así realmente es. No hay que olvidarse pues, de las cerdas también, debido a que también pues, hay que ver de qué material también están hechas estas cerdas, que finalmente pues todas cerdas tienen que abrirse debido al cepillado. Hay pacientes que tienen un cepillado demasiado profuso, uh-huh, que realmente con unas cepilladas, creo que en un mes ya, debidamente se abren las cerdas del cepillo. Y pues para mí no estoy de acuerdo con esto porque, uh-huh, como he mencionado, las cerdas del cepillo son muy importantes debido a que si no tenemos unas cerdas de cepillo adecuadas, que sean suaves, uh-huh, ¿verdad? Y que no se lo cambie, ¿verdad? El cepillo después de cada 3 meses como está establecido, pues realmente sí considero que esto puede causar lo que es o el desarrollo de las enfermedades bucodentales ya mencionadas como las gingivitis. Tampoco considero que se debe conservar mucho tiempo un cepillo porque, uh-huh, la humedad pues también puede crear pues ciertos hongos en el cepillo que también pues no vale la pena conservarlos, sino, uh-huh, inmediatamente botarlos. Claro, está bien que seamos ecológicos. Está bien, claro, pero... Pero si estamos dispuestos a desecharlo. Así es. Cada 3 meses. Así es. Yo lo considero así y pues, uh-huh, es la única manera como podemos nosotros mantener nuestra salud bucodental en, uh-huh, perfectas condiciones. Entonces, para retomar, siempre igual vamos a recomendar los cepillos con cerdas extra suaves que hay en el mercado, ¿verdad? Siempre así buscar es. El
extra suave. Porque no, cada vez que vamos, hay el fuerte, el mediano. ¿Qué pasa? Que, ajá. Bueno, me voy a cepillar más duro todavía para que esté limpio. Es que realmente no, aquí tampoco va el cepillo, la cerda, qué tan suave sea, sino también la técnica de cepillado con la que yo aplique. Como antes mencionaba, si este cepillado no es acompañado con el uso del hilo dental, pues considérate que no estás realizando un buen cepillado. Okay. Pues si estos dos van complementados, realmente vas a tener éxito en tu cepillado y por ende no vas a desarrollar estas afecciones bucodentales. Uh-huh. Acompañado con el enjuague bucodental también, ¿verdad? Y también una buena alimentación y dejar un poco también ciertas sustancias que pueden ser irritantes o desencadenar estas enfermedades bucodentales, ¿no? Okay. Un paciente, pues una persona que le gusta ingerir bebidas alcohólicas, un paciente fumador, hay que dejar pues ciertos hábitos que a veces son muy difíciles, ¿verdad? Uh-huh. Para el paciente, pero es necesario empezar desde la cavidad bucodental. Es necesario cuidar la salud oral. Pues ahí es donde se desencadenan muchas enfermedades, hasta el cáncer. Así es. ¿Y qué te parecen los cepillos interdentales? Realmente, sobre todo para las personas que ya tienen prótesis, sí, coronas. Prótesis, corona, también pacientes que tienen diastemas, separaciones uh-huh. entre diente y diente, pues la uh-huh. verdad sí los considero muy excelentes, aún hasta los pacientes con aparatología. Estos pacientes por lo general son recomendables usar, ¿verdad?, el cepillo interdental debido a que de la aparatología se retira ciertos restos, ¿verdad?, uh-huh. de comida que quedan después de cada, ya sea del almuerzo, uh-huh. de la merienda, del desayuno. Pues para aclarar, necesario. Aparatología es la ortodoncia, la ortodoncia fija. Okay. Exactamente, es la aparatología, la ortodoncia sí. fija, uh-huh. en la cual es necesario pues, usar el cepillo interdental. Los pacientes que tienen prótesis, coronas, ¿verdad?, individuales, ¿verdad?, que son como fundas de porcelana, ¿verdad?, que van okay. adaptados, recubriendo toda la pieza dental que se ha perdido, es necesario usar este cepillo interdental para poder pues remover cierta placa bacteriana que se queda entre los dientes. De acuerdo. Pues sí, y de alguna forma tienes pues alguna recomendación especial con el hilo dental, o para ti cualquier hilo dental puede ser utilizado de una forma correcta uh-huh. y puede funcionar. Porque pues realmente hay muchos en el mercado, cada vez se aumenta más, hay muchas de las marcas Oral-B, hay muchas de las marcas Colgate, ¿verdad?, en la cual hay un hilo dental que realmente considero que suceda, es como un teflón, que realmente okay. no se deshilacha, un hilo dental que no se deshilache, uh-huh. más bien yo lo recomiendo porque un hilo dental que se deshilache sí puede lastimar la papila interdental y puede causar el sangrado. Okay. Eso sí lo recomiendo. Con una seda dental que sea más bien muy parecida a la del teflón, porque sí lo hay, sí, sí lo hay, en la cual pues permite remover la placa bacteriana entre los dientes. Pero sí, no recomendaría el hilo interdental que se deshilache en exceso, porque realmente okay. estos sí son muy perjudiciales para el tejido blando, especialmente para la papila interdental, que es muy sangrante. Y los hilos dentales recubiertos de cera, ya es que hay algunos dicen, bueno, tiene sabor a menta, tiene sabor a pues tutti frutti, cualquier otra cosa, que están recubiertos de o menta, efectivamente, no, claro todas que esas sí. cosas. Claro que sí, están recomendados, claro okay. que sí, porque pues también algunos pues considero que tienen lo que es flúor, pues y también pueden liberar en esas áreas en las cuales pues necesita ser cubiertas para poder evitar el desarrollo de caries interproximal. Ok, algo así. Que no te escuché y es que, ¿recomiendas el enjuague bucal? El enjuague bucal. Sí. Precisamente aquellos que tienen contenido de clorhexidina. Hay ciertos enjuagues bucales que son muy fuertes y realmente uh-huh. hay ciertos pacientes que no lo resisten o causan irritaciones en las encías. Así entonces, es. Y puede provocar el sangrado, por ende. Entonces es necesario y más bien recomiendo enjuague bucodental sin alcohol, en el cual pues no lesiona, no arde, ¿verdad? Y en el cual te da esa sensación de frescura y de limpieza uh-huh. después del cepillado. Pero sin esa sensación de,
de wow, me pasé literalmente alcohol en mi cavidad vocal. Exactamente, de esa sensación de frescura más no de algo que realmente, de esa sensación de ardor que después de queda ya se nos quita las ganas de cepillarnos. Algunos así dicen, es. Doctora, no uso enjuague bucodental porque realmente estos enjuagues como que me irritan las encías. Entonces es mejor Me queda ardiendo sí. Y no lo soporto. Entonces tengo la boca un ratito hasta los ojos lagrimean. Entonces realmente es que son muy fuertes. Entonces realmente considero que lo cambiemos por un enjuague bucodental que sea sin alcohol, en la cual no causes irritación de las encías ni tampoco produzca esa sensación incómoda, ¿verdad? Que muchos han presentado y han mencionado después de usar estos enjuagues bucodentales concentrados en alcohol. Prefiero que sea de clorexidina al 0.12%, que baje la carga bacteriana e inhiba el desarrollo de las enfermedades bucodentales. Pero la clorexidina, el enjuague de clorexidina no puede ser usado durante mucho tiempo, ¿verdad? En sí, el concentrado total de la clorexidina pura sí lo que causa es pigmentación de las mejillas, ¿verdad? De los carrillos internamente. Pero el enjuague bucodental pues viene con otros tipos de componentes, con xilitol también, que pues bajan un poco el desarrollo pues de esta sustancia que pueda crear la pigmentación. Realmente no ocurre, pero cuando la clorexidina pura, ese concentrado puro, que realmente en algunas ocasiones se ha usado para realizar enjuagues en pacientes con enfermedades periodontales severas, para poder bajar una carga bacteriana más fuerte, ¿verdad? Pero no siempre se lo hace continuamente, no es recomendable. Pero sí usar su enjuague bucodental normalmente a esa concentración que realmente favorece inhibiendo el desarrollo de las enfermedades bucodentales. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctora Tocha. Esta mañana hemos conversado de largo sobre estas enfermedades sangrantes y nuestra recomendación a ustedes, nuestros queridos televidentes y pues tal vez pacientes, incluso es que todo empieza por la prevención, mucho más allá de cualquier tratamiento, ya sea coronas, tratamientos de conducto, prótesis, todos los tratamientos odontológicos empiezan por, ok, tenemos que prevenir. Si usted quiere evitar toda esta cola de tratamientos, restauraciones, incluso caries, pues empecemos por una muy buena prevención y aquí le hemos dado muy buenas recomendaciones para usted. Y pues este programa llega a su fin, nos vemos hasta la próxima vez en su programa Viva Mejor. Recuerden, si se han perdido un pedacito de este programa, ver nuestro reprise a las 7 de la noche. Nos vemos, hasta luego.